En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Estamos en el sábado 21 de noviembre de la 33ª semana del tiempo ordinario. En el Evangelio, Jesús entra en discusión con los saduceos. Ellos no creen en la resurrección, y porque no creen en la resurrección, pues se preguntan de que la vida posiblemente en el futuro o en la vida eterna sea igual que en esta vida, donde los hombres y las mujeres se casan, tienen hijos, construyen casas, tienen también sus trabajos. Jesús nos dice que es totalmente lo contrario. En el cielo, ninguno se casará, serán como ángeles e hijos de Dios. Desde ahora hay muchas personas que para nosotros viven y expresan esa eternidad. Aquellos que viven de la vida del celibato, los sacerdotes, religiosas, que la viven honestamente y que la viven sinceramente, son un gran ejemplo para nosotros. ¿Cuántos testigos de esta vida eterna que viven como ángeles? Pero antes de volvernos místicos o de dejar de tener los pies en la tierra, es incluso algo bastante maravilloso, pues en los misterios de Dios arriba no habrá necesidad, ni tampoco las pasiones que actualmente sentimos. Solamente habrá paz y también mucha fe en aquel que tanto nos ha amado. La esperanza no podemos perderla, la esperanza es lo que más nos queda. También es momento de recordar que hoy estamos celebrando la presentación de la Virgen María. Es una tradición que viene ya desde muy antiguo, aproximadamente del siglo VI después de Cristo. Aquí conmemoramos que Joaquín y Ana, los padres de la Virgen, llevaron a presentar a la Virgen María al templo. En este día, donde conmemoramos a Nuestra Señora, le pedimos que nos proteja, que nos ayude, que no nos deje solos, que nos dé la gracia desde ahora, desde la tierra, de vivir como ángeles, de vivir para el Señor, pues para eso hemos nacido. Por Él nacemos, en Él vivimos y hacia allá volvemos. Así que no lo olvides, navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.